Hemos cambiado totalmente el decorado y es que lo requería este decorado porque es de un gran artista y le damos la bienvenida. Se trata de Juan Anhelo, que es un artista de Palencia, pero afincado ya aquí en la Costa del Sol, un enamorado también de Marbella, como lo somos todos. Y bueno, pues queremos dar a conocer sus nuevas técnicas, aunque él, bueno, pues siempre se ha dedicado a la pintura, que es lo que le gusta. Y bueno, que lo tengamos aquí es todo un lujo. Aquí en la Costa del Sol, un artista de la talla de Juan Anhelo. Bienvenidos a este estudio, Hola, Juan, buenas. que teníamos muchas ganas de saludarte, que no hemos Sí. tenido ocasión cuando has puesto en el casino o en otras ocasiones, no hemos podido pues estar ahí, ¿no? Y ahora realmente me da mucha alegría, de verdad, de que estés aquí. Pues sí, Gracias por hombre. venir, antes de nada. Nada, el gusto es mío, hombre. Bueno, hace poco, muy recientemente, ya la semana pasada, Linda Echeverría nos hablaba mucho de ti, porque tuvo un gran éxito esas jornadas culturales rusas, que es la primera vez que lo organiza Linda, como todo lo que ella lo organiza con un gran éxito, y muchísimas personas que visitaron, pues todo esto puesto en escena, con decorados, modelos y, por supuesto, el arte que forma parte de estas jornadas culturales. No Pues podía sí. faltar un artista de tu talla. ¿Cómo fueron? Si hacemos un repasito, ¿cómo resumiendo un poco, ¿no? ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Para mí ha sido algo nuevo. Yo nunca había estado realmente en un evento de tanta envergadura. Y la verdad es que he visto un acercamiento bastante grande, pese a tener la barrera idiomática. Yo, por ejemplo, que no soy ruso parlante, creo que ha sido un momento en el que ha habido cierto acercamiento en el que hemos visto que estábamos de una manera muy afín. Entonces, claro, también es una manera de darse cuenta que lo que es la cultura es como el medio que une cualquier pueblo, que une cualquier clase social o cualquier ideología. Entonces, la cultura a lo largo de nuestra historia ha ido marcando y ha ido dejando memoria de lo que era la humanidad en sí. No deja de ser el humanismo. El arte realmente, las pinceladas es una excusa. O sea, puede ser bonito, puede ser feo, puede ser más elaborado o menos. Pero lo importante es vivirlo. O sea, estamos hablando de una cosa que son humanidades. Por eso se llama artes y humanidades. Entonces, lo importante es la relación social. ¿Sabes? Para mí, un poquito, ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, siempre se dice que los artistas, según van evolucionando, van creciendo también en lo que es el arte y, bueno, pues supone también una sucesión de cambios que se van notando, ¿no? Según la etapa de la vida del artista. Me imagino que eso también te ha ocurrido a ti, aunque eres Uy, muy joven. yo acabo de pegar un cambio completamente radical. Me he dado cuenta un poquito que llevamos como, no sé, 15 siglos colgando cuadros en las paredes. Y eso es muy bonito, es muy decorativo, es muy. Pero bueno, de vez en cuando hay que saltarse un poco lo que es estandarizado. Siempre por internet había visto alguna cosita así en plan 3D o tal, y siempre he querido hacerlo. Entonces ahora he estado una buena temporada encerrado, calladito, estudiando cómo funcionaba y demás. Y bueno, aquí el resultado lo tenéis. Creo que es un mundo completamente nuevo por indagar, sobre todo a nivel decorativo. Puede ser espectacular. Ahora mismo lo estamos viendo en el suelo, pero podríamos hacer en el cielo, o sea, en el techo, que cayera el propio cielo, que salieran las nubes, que no Se sé. ve algo increíble, ¿no? Antes que Sí. parecía increíble. Bueno, ya Salvador Dalí ya nos presentaba el cubo, ¿no? Que era cuatro Sí. dimensiones, Sí. o bueno, el Cristo, ¿no? Que Sí. también eran tres dimensiones, ¿no? Claro. Pero que una cosa que era casi impensable, ¿no? Que en pintura se pudiera hacer y con esta técnica tuya, Eso es, además, que es eso es. complicado, ¿no? Sí, la verdad es que esto, como tal, es un invento un poco propio, ¿no? Ha habido maneras de hacerlo. Esto se lleva haciendo desde la época de Egipto. O sea, aquí no vamos a, no es realmente algo nuevo. Las pirámides, la decoración de arriba, se hacía ya con la deformación que estoy empleando yo, para que tú cuando lo miraras pareciera que estaban fuera las efigies y demás. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, esto es una técnica nueva. Esto es un óleo. Yo creo que de momento no he visto a nadie que lo esté realizando en óleo. Es un óleo, es una manera que además estoy mirando la manera de poder hacer una reproducción, de poderlo reproducir a nivel industrial incluso, que estos diseños puedan producirse en cadena, que no simplemente la aportación sea para un momento en concreto, sino que cualquier persona en un momento dado podamos adquirir esto para nuestro propio domicilio. Es que es súper curioso porque yo no dejo de mirarla y es que se sale, o sea, la figura, se salen del cuadro. Sí, desde donde Es lo vemos tú y yo es al increíble, revés. Sí, ¿eh? es Se salen curioso. totalmente, o sea, Sí. nosotros estamos también ahí en el cuadro, ¿no? De Pues alguna manera, ¿no? sí. Y es que es un trabajo realmente muy laborioso, muy pensado, porque esto está todo matemáticamente pensado, ¿no, Juan? O sea, Sí, que no, nunca lo podías haber descrito mejor. Es matemáticamente pensado, ¿sabes? Es que tiene su punto de fuga, tiene su. Y luego el toque
que le da que esto parece que va a ser algo racional, pero hay un punto en el que la racionalidad se pierde. Entonces, para que realmente lo puedas hacer, si me preguntas cómo se hace, yo te podría contestar haciéndolo. O sea, no podemos decir, tiene esta técnica o... Sí. Uh-huh. O sea, que es que tú lo has plasmado con el que escribe un libro, que dice, bueno, pues ahí está, no te puedo definir, pero léelo porque ahí está toda la esencia, pues claro, lo mismo, ¿no? Claro. Míralo, recréate la vista sí. en él y mira cada espacio, cada momento, porque realmente es para vivirlo, ¿eh? Pues realmente sí, es para vivirlo. Pues sí. O sea, estoy en la jornada rusa, que ha habido tanta gente de tanta nacionalidad diferente y tanto ruso, me imagino que lo ha tenido, bueno, pues mucha expectativa, ¿no? Los rusos preguntándote cosas pues sí, y, sí, ha y sido... no sé, intentando sacarte, sobre todo intentando son sacar ¿no? la técnica, ¿no? Y sí. decir, ¿cómo está esto hecho? Me imagino que es la pregunta del millón, ¿no? Sí, pero bueno, la respuesta es con cariño. Es con cariño. Esto... Muy buena respuesta, sí, ¿no? Sí, porque... al igual que la cocina, al igual que la música, o sea, esto es un arte. ¿Cómo se hace? Pues mira, el arte no se hace de una manera, el arte se vive. O sea, es algo que cada uno lo lleva dentro. O sea, yo no puedo pretender hacer algo así de la noche a la mañana. O sea, esto es una trayectoria de una vida entera. Tuve suerte, mi abuela fue pianista, mi madre es escritora. Mundo de artista, todo. Entonces ¿no? venimos de. Claro, la sangre, claro. Sí. Por la sangre, la pena te corre, sangre artística. Es. No lo puedo evitar. Yo siempre he dicho que tengo como la suerte y la desgracia, ¿no? De tener que defender esto. O sea, vivir de esto es algo realmente complicado. Es algo que no es sencillo, ¿no? No todo el mundo adquiere este tipo de cosas. Pero es algo realmente apasionante. Sí, entonces, pero bueno, fíjate tú esto en una casa como o en un despacho y tal, como quedaría, ¿no? Porque ya. sería darle un toque totalmente diferente. Fíjate sí. nosotros cómo vemos ahora el estudio, ¿no? Que es que lo vemos totalmente, claro. que ha dado un cambio total, ¿no? Es que, y bueno, tú siempre estás pensando en hacer cosas. Pues si hablamos de la televisión, o sea, tú piensas que aquí en la televisión se podrían hacer muchas cosas novedosas sí. e increíbles en lo que se pueda transformar un decorado u otro. Claro, yo os voy a lanzar una pequeña cosa. Esto... puede que sea una hipótesis o puede que sea algo que sea real o no lo sea, pero imaginaros por un momento que esta instalación que hemos conseguido fuera una televisión. Imaginaros que estas cosas se pudieran mover. Hubiéramos conseguido una televisión en tres dimensiones con otro concepto nuevo. Imaginaros que a partir de ahora llega esto, se desarrolla y conseguimos hacer, en vez de las televisiones así, las conseguimos hacer así, en 3D y sin gafas. Por ejemplo, o un GPS, conseguimos hacer que este GPS nosotros vayamos viendo por dónde va nuestro coche. O te vamos a tener que fichar, Juan, porque no nos vamos a aburrir contigo. Una cosa bonita que tienes ahí claro. en la cabeza para plasmarla claro. y tenerla además en primicia. O sea que ya vamos, sí. Juan, no te soltamos ya, te dejamos aquí sentado y, sí. y que formes parte de este cuadro. A mí esto me encanta, no ya por arte, sino es que incluso lo veo un poco investigación, ciencia, o sea. Uh-huh. Esto es un poquito la nueva tendencia de, para mí, ¿eh? Cada artista tendrá, pero bueno, ha habido vanguardias anteriormente y ahora pues estamos un poco en el siglo del 3D, de la innovación, ¿no? Todos esperamos encontrarnos dentro de poco claro. con un móvil que hagamos así y veamos las cosas fuera. No sé por claro, qué. Claro, fíjate todos los grafitis, esto que vemos sí. en la calle, ¿no? Así en callejero, ¿no? Sí. Los murales, todo esto, pues que realmente queda luego muy bonito. Claro, ¿no? claro. Y no sé, imagino que habrás compartido, ¿no? Pues opiniones diferentes con otros artistas, ¿no? Y sí. y algunos de ellos, porque yo he entrevistado a muchos artistas y bueno, la palabra en un cuadro o tres dimensiones pues como que nunca se había hablado ni nada, ¿no? Los artistas sí, no han pensado nunca en... La palabra realmente es trampantojo. Esto, ya te digo que se inventó hace mucho, consiste en hacerle la trampa al ojo. Claro, ¿vale? Me parece como un trabalengua, Juan. Que eso, que... eso es. ¿En qué consiste? Consiste en pintar las cosas no por lo que son, cuando las queremos interpretar en papel, sino por el espacio que ocupan cuando las vemos en la realidad. No sé si... Yo con esto sí, lo he dicho totalmente. Todo quien me quiera entender. ¿Vale? Entonces, sí. esa sería un poco la técnica. Sobre todo, seguir con ello, poder evolucionar y poder luchar, porque yo creo que esto es un campo que tiene mucho, mucho, mucho por desarrollar. Ya no solo a nivel pictórico y artístico, sino incluso a nivel... industrial, a nivel claro, de desarrollo. Claro, con empresas, por ejemplo, además habías hecho algo, ¿no? Con el champán, me habías comentado. Sí, bueno, eso son campañas publicitarias. Pero que en plan de publicidad, de campañas así, comercializando pues una botella o cualquier otro cualquier tema, ¿no? Una bombilla, que podría quedar pues muy original para las empresas. O sea, que esto es una opción claro. nueva también, ¿no? Sí, de cambiar, sí, sí, sí. ¿no? De la época de cambiar. Claro, démonos cuenta que esto se puede instalar en cualquier sitio. Uh-huh. Entonces, y se puede hacer cualquier objeto. Vamos a promocionar un reloj, la marca Rolex, pues podemos hacer un reloj, podemos promocionar un coche, podemos hacer cualquier coche, podemos hacer perfumes, colonias, no sé, podemos hacer todo lo que seas capaz de imaginarte.
Realmente esto va a ser, bueno, una revolución total. ¿Estás trabajando ya? Bueno, me imagino que esto te lleva mucho tiempo, sí. Y que a lo mejor ahora tú dices, no, ahora mismo no estoy creando nada porque estoy descansando, pero ¿sí estás pensando, tienes un nuevo trabajo o estás trabajando ya en ello, lo tienes en mente? Estamos ahora mismo... ¿Nos puedes adelantar algo, Juan? Sí, estoy haciendo una cosa que a mí me parece muy, muy, muy bonita, porque como te estaba diciendo antes, el arte no es cuestión de pintar, sino es de llevarlo contigo, ¿no? Entonces, ha habido un pueblo en el que hice un evento de estos de 3D, que se llama Júzcar, el famoso pueblo pitufo. Uh-huh. Desde que tú también, sí. Ahí tienes una parte, ¿no? Claro, ahí algo claro, tuyo, sí, ahí, sí, ¿no? Sí, ahí ya te comento, empezamos haciendo un pequeño 3D, el alcalde quedó encantado, entonces ahora estamos haciendo un proyecto, todos sabemos los tiempos que corren, todos sabemos que, oye, ahora no tenemos tanto recurso como antes, sobre todo a nivel de ayuntamientos y demás. Entonces estamos haciendo un proyecto que para mí me parece bonito y lo que hablábamos, humano. Estoy intentando hacer tres talleres diferentes de formación, uno de escultura, uno de pintura y otro de fotografía. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues se trata de formar a la gente del propio pueblo, de manera que esta gente tenga sus conocimientos para poder no solo generar espacios bonitos y decorados bien, sino que además puedan mantenerlo. Entonces, de esta manera sean ellos mismos los que se impliquen. Es muy bonito decir, ay, mira, ven, que esto lo hice yo. Se trata de captar un poco el alma de esa gente y que la integren en su propio pueblo. Claro, sí que es verdad que ya tenemos el concepto de, ay, qué bonito venir al pueblo, pero qué aburrido. Pero ahora claro. Sí la gente del pueblo se va a animar a, bueno, pues amar más, tener más cariño también por su pueblo y saber claro. Las cosas que pueden aportar a él, claro, ¿no? Claro. Y va a ser muy bonito también para el turismo, claro. Porque igual que fueron tantas personas a ver el pueblo pitufo y que siguen yendo, o sea, que el pueblo pitufo sí. Ya se conoce Uga por el pueblo pitufo, porque antes que no había nadie que conociese el pueblo, ¿no? Es que por las procesiones, la alguna virgen, sí. Semana Santa, pero que no era conocido así como es ahora como por ahora, el pueblo pitufo, pero que vienen extranjeros siempre, precisamente a verlo, a traer a los niños. Claro, siempre hay que darse cuenta que la gente que apoya, la gente que inicia con cosas, la gente que realmente se... Igual es una expresión fea, la gente que se moja realmente por las cosas, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahí al alcalde de este pueblo. Este hombre, como estás viendo, está cogiendo la iniciativa para esto, está cogiendo iniciativa para pintar el pueblo azul, está cogiendo... Entonces, ¿qué pasa? Luego la gente nos miramos y ¿por qué este pueblo tiene? ¿Por qué este otro pueblo no tiene? Entonces, hay que hacer cosas, hay que apostar, ¿no? Podemos arriesgarnos, podemos hacer algo que quede precioso, que no nos gusta, lo podemos borrar. Entonces, ¿por qué no vamos a intentar hacer algo bonito y diferente? ¿Por qué no vamos a intentar que la gente vuelva a ir otra vez, que vuelvan a decir, bueno, pues este pueblo se ha mejorado, se ha cambiado, se ha hecho de otra manera? Vamos a hacer otra vez una ¿Cuándo visita se nueva. Va a empezar ese taller? No sé, me imagino que lo daréis también a conocer, ¿no? Los claro. Medios para Estamos pendientes que todo de la subvención. El mundo lo sepa y... O sea, sí. Pendiente de la subvención. Estamos pendientes de la aprobación, tiene que ser antes de final de mes. Uh-huh. Con lo cual, en principio, parece ser que todo va bien y que todo saldrá para adelante. Bueno, vendrás a decírnoslo también en primicia, hombre, Juan. Claro. O sea, que no, esperamos, estáis. Ya que conoces el sitio, que bueno, pues que haya otros momentos, ¿no? Que tengamos otro momento de hablar y compartir pues sí. Cosas y sobre todo pues estas novedades y esas técnicas tan bonitas, ¿no? Que pues yo sí. Sé que hoy día también la pintura con todo esto de la fotografía, los Photoshop, los programas que hay, ¿no? Claro, tan pues. Increíble en estas cosas, ¿no? Pero que es que siempre el arte es el arte y siempre va a quedar para siempre, ¿no? Yo recuerdo que me gustaba mucho leer cosas acerca de Salvador Dalí, que decía qué diferencia hay entre el loco, dice que haciendo la comparativa de un loco y yo, ¿no? Sí. Dice, pues que yo no estoy loco, ¿no? O sea, que era lo que tenían que... La gente le llama loco, ¿no? La gente, a los artistas, es verdad que nosotros somos, no locos, sino distintos. O sea, vivimos en un mundo que sí, que es el que está loco. Es inmediato, es rápido, los placeres son momentáneos, o sea, las cosas son industriales. Decimos que algo es lujoso, que algo es... Y hay 300.000 iguales hechos con máquina. O sea, lo que está loco es la velocidad y el ritmo que tenemos en esta vida. Estas cosas son calmadas. Y como te digo, lo que sí que os invito yo es a que viváis estas cosas. No, el arte, el cuadro este ya está hecho. Ya se queda, o sea, nosotros nos vamos. Lo que hay que vivir es eso, o sea, lo que estamos hablando. En el pueblo este hay que hacer que la gente sienta arte, que lo viva, que lo lleve con ella. No vale con que pongamos un cuadro muy bonito. El cuadro muy bonito es la excusa, es el resultado. Vale, pero hay que vivirlo. Por ejemplo, con Linda, ¿no? Que hablábamos antes. Yo, el agradecimiento que le tengo a esta mujer, no lo puedes conocer bien. O sea, no es cuestión de que hagamos un evento que sea enorme, no es cuestión de que hagamos un evento precioso, sino
que vivimos cosas juntos, que eso. Pasamos momentos, que, ¿me entiendes? De luchamos compartir este momento como estamos viviendo ahora y que se lo transmitimos a tantísimas personas que nos siguen y que nos ven no solamente a través de televisión, sino a través de las redes sociales y de internet, que da a conocer a mucha gente que está afuera y que, bueno, pues a lo mejor no tiene oportunidad de venir a Marbella, pero que sepamos que tenemos estos artistas y los tenemos aquí pues en Marbella, sí, pues sí. Y es, vamos, te animamos a que sigas haciendo cosas tan bonitas, pues sí. Porque realmente he disfrutado de esta entrevista y espero que, bueno, pues que vengas siempre que quieras, que es tu casa, Juan. Pues muchas gracias. A ti y también a Linda Echeverría por tener el detalle, ¿no? Y la referencia de traernos también estos artistas y a muchos eventos importantes que ya mismo ya nos comentaba la semana pasada, así que sí que vendrán los artistas y vendrá ella también a presentárnoslo. Pues muchas gracias, Juan. Nada, a vosotros. Hasta pronto y de verdad, enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Precioso. Y nosotros hacemos una pequeña pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos.